¿Por qué no tocan a Leonel Fernández? Porque incluso vemos que no solo se habla de figuras del PLD, como usted ya sabrá, sino que incluso se toca al PRM. Se menciona a diputados y funcionarios en las distintas operaciones en las que ha escarbado el Ministerio Público. Y eso es lo que ha hecho que incluso en el PLD, en ocasiones se diga que todo eso de la justicia independiente es un libreto que se está escribiendo desde la oficina de Leonel Fernández en Junglode. Pero no, no es así, señores. Aún así, causa disonancia cognitiva que no se toque a Leonel Fernández. Pero siempre se toma el camino fácil. Se aplica la navaja de Ockham de la manera más burda y grosera. La explicación más simple tiene que ser la verdadera. Si no tocan a Leonel Fernández es porque Leonel evidentemente es privilegiado, pero es privilegiado porque es él quien está detrás de eso y punto. Pero en este caso, amerita que usted se esfuerce un poco más. Ya nosotros en distintos capítulos hemos dicho es Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de la Operación Calamar. Y está detrás porque ese PLD que negoció con China tenía que pagar esa cuenta. Y por eso es que Joe Biden sale felicitando al Ministerio Público sin incluir al actual presidente. Como que si la lucha en efecto es del Ministerio Público contra este gobierno y el pasado. Eso es lo que hemos establecido desde esta plataforma. Esa es nuestra línea de análisis en ese caso, que lo explica todo. Y usted dirá, un momento, no explica por qué no tocan a Leonel Fernández. Sí, lo explica. Es muy simple, señores. Y aquí sí podemos aplicar la navaja de Ockham. Si cae el PLD y si cae el presidente Luis Abinader, República Dominicana no puede quedar acéfala. República Dominicana no puede quedar en un vacío rotundo. Tiene que quedar una figura de poder que pueda reencauzar el caos de manera que traiga el orden. Dentro de ese juego, por lo visto, la figura o que ellos han designado es Leonel Fernández o Leonel se les ha vendido efectivamente y dentro del plan ellos dicen, wait a minute, Leonel is the guy. Una de dos, pero a fin de cuentas, el resultado es el mismo. La razón por la cual Leonel Fernández no cae, no es tocado, es básicamente porque aquellos quienes dirigen esta operación desde fuera lo ven con buenos ojos para volver al Palacio Nacional. Un Leonel Fernández redimido. Un Leonel Fernández que sabe lo que significa pasarse de listo con los gringos. Porque él también en su momento pasó por esa vuelta. Leonel Fernández es intocable, porque así como dicen, este grupito hay que darle lo suyo, bueno, pero este no me lo toque. Quienes están siguiendo los designios del tío Sam reciben a su vez la instrucción de que a Leonel Fernández no se le puede tocar, así de simple. Y usted dirá, y no es una justicia independiente. Yo le digo no, porque esa justicia es independiente de Luis Abinader, que cometió el error político de dejarla a su suerte. Pero Luis tarde ha comprendido que si él renunciaba a tener injerencia en esa justicia independiente, le estaba dando la posibilidad a otro de que lo hiciera, ya sea un empresario o ya sea otro político o ya sea esos mismos elementos que encarnan ese ideal de justicia independiente, pero pichando el juego a favor de sus intereses. Esa es la jugada. Entonces, ¿significa esto que Luis Abinader está resignado ante esta realidad? No. Leonel es intocable por designio de Estados Unidos momentáneamente. Pero eso no significa que el presidente actual se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo Leonel le arrebata el poder.
Y ese interés que existe en tocar a Leonel viene del gobierno, no necesariamente del Ministerio Público, por la razón que ya expliqué. Es por eso que yo no sé en qué quedó esto, pero bueno, el gobierno nombra a esa comisión de abogados para investigar casos de hasta 20 años atrás. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que están trabajando con Leonel. Pero quizás de repente, como aquí ese tema de la continuidad no queda muy claro, de repente están investigando, estudiando, pero no encuentran nada. Yo no sé, porque por ejemplo, a Roberto Salcedo, el síndico, le fueron a hacer una vuelta. Pero paradójicamente, Roberto, que no era el político, terminó siendo más inteligente que todos. Porque Roberto Salcedo padre, al final de cada año, en sus 14 años de gestión en el ayuntamiento, él mismo se hacía su auditoría. Entiéndase, él mismo le pedía a la Cámara de Cuentas que le hiciera una auditoría. Por lo tanto, cuando fueron a investigar, él mismo agarró y dijo, miren, aquí está, ¡pam!, una auditoría de la Cámara de Cuentas de cada año de gestión en el ayuntamiento. Y por eso no lo pudieron, en buen dominicano, joder. Porque él se adelantó y todos los años le pedía a la Cámara de Cuentas que le hiciera su auditoría. Muerto el perro, se acabó la rabia. El gobierno es quien está enfilando los cañones hacia Leonel Fernández. Y tengo información de que todo eso está patrocinado por el Palacio. Todo lo que viene contra Leonel. Usted dirá que no, que leonelista, no. En esta vuelta me tocó hablar de los planes contra Leonel. ¿Cómo así? En otras ocasiones me toca hablar de los planes que salen de Funglode para aniquilar a Danilo, al mismo Luis Abinader. Pero en esta ocasión me toca decir que como el gobierno siente que Leonel Fernández cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ellos también van a comenzar a tirar sus narrativas en contra de Leonel. Y van a ver qué caso por aquí, y lo van a hacer estallar de manera que el Ministerio Público no tenga más remedio que investigar el caso en cuestión, entre comillas, investigarlo. Eso es lo que viene. Así están las cosas. Leonel tiene los días contados en cuanto a su tranquilidad, cortesía del gobierno. Pero en esa misma línea, por lo visto, ha logrado vender muy bien la idea, no dentro, sino hacia afuera, de que él es el hombre que garantiza el orden en República Dominicana. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del Agarra 4 de Lotedon. Señores, la quinta pata hablando de todo, pero no como todo. Suscríbete al canal ahora mismo. El nuevo proyecto de Resorte Media, la quinta pata. Puedes entrar ahora mismo, suscribirte. Y también te voy a dejar por acá un capítulo, sí, de la quinta pata con Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo y Mario Herrera. Bueno, pero que ella pero fue ella... una guerrera aférrima y radical. Acérrima, sí, poco roto. Una guerrera acérrima y radical en contra de todos los préstamos que hacía el gobierno porque para ella eran una irresponsabilidad. Y ahora ella misma cabildeó, aprobó el 600% de lo que se aprobó en el pasado.
Hoy en día, ella en su momento. ¿Que cabildió? ¿Cómo que cabildió? Ella era la presidenta, ella era la que dirigía la Comisión de Hacienda del Senado. No, pero ella, eso llegó a sus manos, digamos que lo aprobó, pero no que lo cabildió, como que pero, lo cabildió. Pero quizá estudió ahora. Escúcheme. Cuando llega la solicitud de préstamo al Senado, sí, la comisión estudia eso. Claro. Para la comisión decidir si se va a aprobar o no. La persona cabildear. Claro que sí, oye, ¿por qué? Porque al ser ella la presidenta de esa comisión, hay más senadores, pero ¿de quién son mayoría? Del PRM. Entonces, ¿cuál es la misión de ella como partido político? Justificar la aprobación de ese préstamo, cabildear que se apruebe. Porque ninguno se dejó de aprobar. Y es el trabajo de cada dirigente de un partido mayoritario que está en una comisión. ¿Por qué no pusieron a presidir la comisión a uno de la oposición? Claro, sí está. Me venciste con argumentos, es verdad. Es muy cierto lo de cabildear. Pero aún así, yo creo que Farideh Raful debe estar consciente, y me parece que lo estará, de que no es lo mismo, de que no son los mismos tiempos. Correcto. De que ella tiene, pero tiene que justificar que es diferente a las de su respecto a sus compañeros del PRM. Porque ya con. Pero que ya para con, mí es tarde. Ya con, porque ella debió hace un año atrás criticar, vamos, por ejemplo, a esos legisladores de su propio partido que hoy están presos y siendo enjuiciados por narcotráfico. Vamos a ver, porque todavía. Que movieron dinero ilícito en la campaña del PRM. Que pusieron su dinero ilícito en la campaña. Pero movieron dinero. Y ella lo sabía, ilícito. Y ella sabía las maletas que llegaban, claro, y ella sabía, claro, quién eso, era el diputado, eso está claro. Quién era fulano, y eso, quién era perenal, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. El gobierno podía hacer lo que le su maldita gana y lo hizo para conseguir su cuarto. El PRM no tenía cuarto. Ella no se vería. ¿De dónde lo baja? ¿De dónde venga? Farideh no se vería ahora mismo. Más y cimarrones. Sí, pero Farideh, eso lo convierte en bueno. Mira, Farideh. No, lo que Farideh hay. No, yo estoy diciendo lo que hay. Yo no de bueno ni de malo. Farideh no se vería tan incongruente si desde el principio que tú dices también hubiera atacado a esos, claro, compañeros del PRD, del PRM. Claro. Ella hubiera utilizado la inteligencia política que no tiene para decir, mira, tiene este proceso, está mal, no vamos a poder, hay que investigarlo. No vamos a poder tapar el sol con un dedo, porque no son uno, no son dos, vamos a cuatro, son ocho, son dirigentes o miembros del PRM, donde yo pertenezco, donde yo siempre critiqué que la corrupción, que el narcotráfico, etcétera, por lo menos me tengo que ver congruente en el discurso. Claro. Déjame atacar a mis propios compañeros, déjame condenarlos porque están, claro, haciendo lo mal hecho. Y no quedarse callado. Para que cuando yo tenga que condenar a los de la oposición, a los del PLD, tenga autoridad moral, claro, y no quede como una bruta, no quede como una incongruente, una hipócrita. Moral, claro. Entonces ahí le falló la inteligencia. Refajo, yo no creo que sea inteligencia política. Yo creo que hay cosas que te pueden inclusive superar, situaciones que te pueden superar. Me parece que aún Farideh tiene oportunidad de ver. De que veamos al final del día si ella puede sobreponerse a esta borrachera de poder que el gobierno se ha dado. Hace un año y medio. Que el gobierno se ha dado. Vamos a ver. Yo creo. Yo a mí tú me preguntas si yo votaría por ¿cuál es? Rafi Piz. Rafi Piz. No, él va para alcalde. De la Fuerza del Pueblo va Omar Fernández. Yo por Omar Fernández no voto. No votaría por él, demasiado conservador. Tú sabes lo que es mucho más conservador que su papá. Ya es un problema. Pero ven acá, es Mahoma que va a llegar ahí. Mahoma no. Un vaina, un fundamentalista que me va a llegar ahí. ¿Eh? No, pero tiene y dime otro del Senado del PLD. El PLD de José Dantés. Omar tiene su no, gente. Tampoco. Ese no, ese muchacho tiene no, su no, gente. No, Omar no, tiene no, su no, gente. No me gusta José. No me gusta José Dantés. No me gusta. Tú lo que estás justificando, porque votaría con Farideh. Sí, Farideh. ¿Cuál es la que te gusta, rezarse. No, ya no hay tiempo. Los errores que ha cometido. ¿Cómo? Da un ejemplo. Yo creo que lo puede hacer. Deja tranquilo. Da un ejemplo. ¿Cómo ella rezarse? Separándose del resto. Tiene que hacerlo ahora. Da un ejemplo. Ella haría. Tiene que separarse del resto. Y tiene que decir: mi gobierno tiene. Partido, el gobierno no, el partido. Mi partido. En mi partido tiene que separarse de la gente que le ha hecho la cosa mal. Y usted tiene que apoyar, por ejemplo, que en estos procesos de investigaciones que se están llevando, porque es verdad que en el PLD se metió mucho a la mano y se metió a la pata. Pero eso no se hace solo. O sea, eso es un solo partido que lo hace. Es todo un sistema que lo hace y del cual el PRM forma parte. Eso es lógico. Entonces, nada. Para mí tiene tiempo. Para ellos dos, no. Para ellos dos ya se jodió y ya se le hizo tarde y le llegó la noche. Los tiempos en política mientras tanto, esto es la quinta año pata. Electoral.
La quinta pata. Mario Herrera, el señor Fernando González y Edwin Cruz, José Maracayo, ahora mismo en los controles. Recuerden inscribirse, darle la campanita y compartir. Y denle like. Ah, también. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.